Con la farándula local y que ha estado envuelta en muchísimas polémicas, el día de ayer también el artista Johnny Lexus dio una rueda de prensa donde habló su parte de la supuesta también agresión que habría sido dada a su expareja, ¿no? Él habló frente a la prensa para explicar realmente qué es lo que está pasando. Vamos a ver la nota para que el artista nos cuente su lado de la historia. Veamos. El día domingo ella se dirige a mi casa a ver a su hijo, al hijo que vive con mis padres y conmigo, que no vive con ella, y se encontró con la sorpresa al tocar mi timbre, porque a veces ni siquiera llama, porque nosotros no tenemos una relación de hola, ¿cómo estás? No tenemos una convención. A veces las cosas se vuelven tan tóxicas que nos bloqueamos. Yo es que tengo un hijo con ella y nunca le he quitado ese derecho. Entonces yo a mi hijo no le digo, tu mami me pegó. Mi hijo cree que es el gato de la vecina que me ha venido lastimando todo este tiempo, y que por eso papi no le gustan los gatos. Ya me está maltratando, y es ahora cuando yo decido, por mis abogados, por mi familia, por mi público, por todo, porque yo todo he sido reservado, de decir ya no. Porque a mí se me está atacando como artista. No están hablando del negro egocéntrico que canta y rapea muy bien, pero es idiota. Están hablando de un Johnny golpeador de 39 años de edad que jamás ha golpeado a nadie. Yo me puedo morir mañana y voy a tener flores de mi ex, porque he sido un caballero con todas. Yo me puedo morir mañana y voy a tener a un montón de gente gritando, ese era Johnny Lexus. Ahorita todo el mundo me puede decir, eres lo peor, eres un golpeador, porque no saben la verdad. Porque hoy mi familia me está diciendo, tú no hiciste caso. Mi papá tiene problemas de la presión y de la diabetes y está mal, porque amigo, toda la vida te lo dije. Incluso no sé si pueda decirlo de mi papá. Esta mujer golpeó a mi papá de casi 70 años. Ella llegó golpeada a mi casa y no es la primera vez que llega golpeada. Y gracias a que yo no tengo malicia y sigo considerando que es la madre de mi hijo, yo le abrí la puerta. Pero nunca pensé que los problemas que tiene ella de celos, lo voy a llamar así, de celos, combinado con alcohol, hagan un cortocircuito de esa manera. Yo creo que estas situaciones ya hay que dejarlas de lado. Estoy comiendo porque la verdad me cogieron. ¿Sabes qué? A mí me da mucha tristeza. Sí, con la boca llena. Me da mucha tristeza que Johnny Lexus nunca le ha gustado participar de farándula. Y justo en esta época tiene que ventilar todos sus trapitos sucios, lo que ha pasado dentro de su hogar a la luz pública, para poder estar salvo de que le digan de que él es un golpeador de mujeres.